Una manivela. Adelante. He abierto la puerta de la derecha. Pero va por tiempo, me lo medio esperaba. Ok. Más cositas. Esto se puede tirar, supongo. Y sale el bicho caracono. Y nada más. Vale, se puede pasar por ahí debajo, supongo. Y se puede hacer algo aquí. ¿Me puedo hacer puto picadillo en el ventilador? Estaría guapo. ¿Cuenta como muerte eso? Ah, no. Hay un gorrito de... Ah, no, es un... ¿Vuela si lo tiro? Qué guapo. ¿Pero puedo tirarlo en el ventilador y que vuele? Ah, es que le follan. ¿He oído un paso a la derecha? ¿Por cómo se aleja la cámara, la luz del fondo a la izquierda y ese sonido? Tiene que haber algo grande por aquí. ¿Una cuerda? ¿Cuerda? Cuerda. ¿Puedo continuar por el fondo? Me puedo tirar y estoy muerto. Ok. Ojo a la luz de la izquierda, que me indica que hay algo arriba. Y ha sonado una rata. Ok. La chungo puerta, nada. ¿Algo detrás? Oh. Vale, interesante. Enciéndelo, puta. O puto. ¿Qué es el pavo este? Parece un niño pequeño, creo. Papel de pajas. Un cagadero antiguo. Un cagadero público antiguo. Y algo a la derecha. Un cagadero público. Una... Ahí está la ratita. Un cagadero público antiguo. Vale, ni puta idea. Vamos a mirar. Puta mierda de Steam Controller. No veo nada. What the fuck? Ok, gracias. Ah, por eso no me quería acercar mucho, pero tampoco me dejas puto mirar con el control este de mierda. Mierda. No. Puedo empujar esto y llegar a la palanca. Sí. He pensado primero en la solución más difícil. La primera vez que cerraba la puerta no me di cuenta de la palanca. Porque tampoco la estaba buscando. Plonk. Tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. Pasa, 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 pasa. Ok. Manos, cajón abierto. Cosa para destruir. Cosa para destruir. Cosa, exactamente. Un balancín. Con el que vamos a poder trepar hasta ahí. Cosa para destruir. Vale, una zona de juegos para niños con... O sea, unos niños un poco... un tren. Sorry. Lo siento. No fue mi intención. bueno, ya que estoy los rompo todos, a ver... Atropéllame. Sí, mátame. Mec. Toma. Folla. O sea, que el juego sí que va de hacer puzzles, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué todo es tan grande? ¿Y qué coño pasa? No parece que me vayan a explicar esas cosas, ni tampoco parece que haga falta, ¿no? En plan de montar. O sea, sé que ni siquiera sé lo que estoy buscando aquí, pero estoy haciendo pruebas del juego. Como todavía estoy por el principio, quiero ver un poco hasta qué punto han pensado las cosas, en plan, hasta qué punto se pueden hacer las cosas. Simplemente puedo llegar sin balancearme desde aquí. Tiene pinta.
O puedo poner contrapeso aquí. Pero me da tiempo. Vale. Digo, si no ponía contrapeso ya está. La palanca tiene que estar. Vale, el susto. Porque de esto saldrá un payaso. O algo. Ah, no, hay un conducto de ventilación. La palanca estará. Ah, da al otro lado. O sea, que con la palanca apago las dos puertas. O sea, para que vuelvas, porque ahora sabes que hay otra puerta. Ok, está bueno. Ahora sé que hay dos puertas. Y que tengo que correr un huevo. ¿Me muero? Nice. Me ha sobrado tiempo. O sea, que no había ningún puzzle ahí, era simplemente la falta de conocimiento. O sea, van a jugar con ese estilo de cosas. Vale. ¿Se me cae en la cabeza? Vale, un foco que gira, que es un ojo. Y hay siluetas de bebés. Bebés que parecen muñecos. Sí. Mucho más fácil que midiendo el tiempo por el otro lado, ¿no? Lo único que me gustaría investigar, los bebés. Hola, bebé. Ah, pues que te falla. Ah, pero ha girado del todo. Ah, ¿no se supone que hacía tres giros? En plan, que hacía mi. Da igual. Ah, igual es más fácil por el fondo. No me puedo subir aquí. Ah, podía. Oh, sí, gilipollas. Lo he visto ahora. Yo pensando cómo interactuar con el ojo y tal para que pasara algo. Lo he visto tarde, que eso. Que las jaulas. O sea, que podías trepar por las jaulas. Siempre complicando las cosas fáciles, macho. Me pongo a pensar en rayadas. Y su puta madre. Vale, puerta enorme que puedo empujar. Y cosa con sonido raro. Vamos a investigar primero por arriba. Estoy comprobando las puertas, asumiendo que ninguna se va a abrir. Pero sí que quería mirar si había algo por aquí. Que de hecho hay otra habitación. Pues supongo que me caigo. ¿Es un caraseta eso? No, es otra estatua Geisha. Asumo que las estatuas Geisha estas, como ya me encontré más de una, son secretos y que cuando las rompo. Porque antes las he roto y ya ha salido un algo. Ya. Ha sonado esto y ha salido el ojo abajo a la derecha de autoguardado. O sea que tienen que ser como secretos o coleccionables o algo. Y me arrajo los putos pies pisando esto. ¿Eso es sombra o es sangre? El ojo pintado. Es líquido de este negro del de antes. Manos. Vas a continuar por la derecha ahora. Tu puta madre, me ha reventado el puto. Se lo tengo que saber. A ver, pues vamos a asumir que lo otro era para pillar la geisha esa. Coleccionable secreto, lo que de putos. Ok, vale, interesante. Ok. Eso ya me parece interesante. Ok, vale. Va a mirar debajo de la cama y me va a enganchar con sus larguísimos putos bolsos. ¿Qué coño es eso? Mucho, mucho, ok. Ok. Son como cunas de bebé, como. Esto es como un orfanato. Y esta es la sala de neonatos o algo, de bebés. Ahora me intriga un montón qué hubiera pasado si el bicho me hubiera visto y me hubiera. Yo qué sé, comido. ¿Vale? Y esos bebés están tan negros, son ya. Está vivo. Se acaba de dar la vuelta. Está más cómodo así. Puto peor. Se están volviendo todo negros, en plan. Como las.
Sanguijuelas, esas que... No sé, porque no hay luz, supongo. Se puede trepar por aquí. Ah, mira, por el otro lado. Montón de manos. No parece haber nada más. Hijo de puta, ¿qué haces? Está interesante el juego. Vale, esto está claro. Y otro conducto. Ratica, es una rata. ¿Puedo desengancharme por aquí ahora? No. ¿Puedo tirar de esto? Es de hierro, pero... No puedo. ¡Ay! Ratica. Ok. No estoy hablando mucho tampoco porque quiero verlo todo. What? La diarrea de la muerte, ok. Vale, a algo le está pasando al bicho. Se va a transformar en uno de esos bichos negros o algo. O sea, está en la mierda. O eso tiene un hambre de cojones. Nah, tiene la diarrea de la muerte. Tiene la diarrea de la muerte. ¿Ya? Hola. Hola. ¿Me va a tirar un cacho de carne o algo? Dame, dame, dame. Dame, dame. ¿Qué hay, amable? Hola, gracias. Pues sí que tenía hambre. Yo digo, se va a transformar en un bicho negro de otro chico. Nah, esto me mata. No sé por qué como comida de alguien todo sospechoso, pero bueno. Me he tirado directamente a por la comida. Gracias, señor. Gracias, supongo. He confiado muy fuerte. O sea, que sí que era hambre, no era transformación mutante. ¿Sí? Sin saber mucho más. Eso es una horca. Hay una cuerda ahí arriba. Ya había al principio un pavo suicidado. Vale, yo qué sé. Hola. Son las duchas, parece. Un poco raro, que estoy en un campo de concentración o qué. Con... No lo voy a decir, pero... Ok. Ay, puta alergia. Estoy en un puto campo de concentración. Hola. Ah, se mueve. Me servirá. ¿Y eso se está electrificado o se va a electrificar? No, no parece. Voy a tirarme. Vale, la caja es como para tirarla y que por el sonido sepas cuánta caída hay. Y ha tardado un huevo en sonar, así que hay muerte debajo. Por eso me volví hacia atrás para mirar y demás. Yo creía que no había nada ahí. O sea, que no solo va a impedirme jugar a esto mi estupidez, sino también mi ceguera. Lo que sí que tiene que estar la palanca aquí arriba. What the fuck, ¿qué haces? Ah, espera, podía... Ah, no, y puedo subir también arriba del todo aquí. La palanca tiene que estar aquí arriba. ¿Y esto se abre? ¿Lo puedo tirar? ¿Dónde está la puta palanca? Eso es. Y ahora desde aquí podré trepar la cadena. Nice. ¿Puedo encender la luz? No. Vale, entonces estaba mucho más arriba de lo que pensaba.
¿Me llega ahí el salto? Voy a seguir subiendo, a ver si hay más alturas. Hay una escalera. Y ahí está la palanca, la acabo de ver. Desde aquí puedo trepar. Y desde aquí también. Va a ser primero por la escalera. Pero la palanca está justo subiendo desde ahí. Vale, la escalera no llega más. O sea que es por aquí, la escalera la cambia. Esa altura para su tamaño es igual una caída de un segundo piso. Fuera coñas. Hay doble palanca. Esto para desactivar la electricidad, que será por tiempo, como las otras. Y esto para... Ah, no, es para subir el ascensor. Y esto... Para hacer... Oh, es una grúa, ok. O sea que no era para desactivar la electricidad. Es una puta grúa. Si muevo esto aquí y me voy rápido al... Exactamente. Vale. Pero... Ah, ok. Desde la cadena, claro. Y está sonando algo turbio. Eso es... electricidad. En plan, arqueando. Es un arco de electricidad lo que suena a la izquierda. La palanca. Suena un arco de electricidad. O no un arco, pero sí una corriente. Parecía como que estaba haciendo arcos. Vale, entonces a sacar esto... E ir saltando. Vale, ¿puedo? No. Pero sí que puedo hacer así. Porque hay tanto... Tanta colilla en todos sitios, tío. Listo. Cojo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ilimitado? Puedo salir por el otro lado, ¿no? Porque por aquí va a estar complicado. ¿Tengo ilimitado tiempo? No suena como antes. Contrapeso, empujar y subir a cosa. ¿El cadáver de antes? Estoy mucho más lejos. La horca. ¿Y con la horca puedo bajar? No creo que este pavo tenga tanto peso como para... O pava. Tenga tanto peso como para contrarrestar el contrapeso que acabo de tirar. Como para que suba el contrapeso y baje yo. Oh. Nice. Pero hay rata. La rata tampoco, pero bueno. Hola. Ah, no, es un caracono. Hola, caracono. Caracono. Caracono liberal. No sé hablar. Liberando. Vamos a hacer lo que. Supongo que hay que hacer. Ya. Yeah. Pues sí, sí tiene suficiente peso. Y ahora que está desactivada la corriente, puedo pasar por el otro lado sin morirme. Vale. Fuck. Vale, era el coso moviéndose. Ok. Duchas. Vale. Ok, vale. Sí. Bueno, de momento estamos avanzando. O sea que hay que jugar con la luz y con la inclinación ahora. Cuando el ojo mira para un lado... ahora sí que detecta el movimiento el ojo. El carrito es solo para que el ojo no te mate. No, no te mate. También puedo pasar justo detrás por donde el ojo no alumbra y ya está. Pero bueno. Claro, yo tiendo a pensar que es algo un poquito más complicado que eso. Porque si no, vaya chorrada lo del carrito y el ojo. No, no tiene ningún misterio. A no ser que haya algún secretillo por ahí, pero si era solo eso, pues ok. Bastante fácil de montar. What the fuck? Oh, siempre que digo algo de eso, la puta palma, como te atrasado. Porque hay sonidos en mi casa. ¿Qué coño está haciendo mi gato? No veo una mierda. Hola. Es que joder, no hace falta ni usar la mecánica del juego. Puedo ir directamente por detrás y ya está.
Vale, ahora no te mueras, payasa. The fuck? ¿Me muero? Ah, ok. Sube, sube, sube. Sube, hija de puta. Interesante. Vale, ok. No me mal que te dan tiempo es ahora. Los carapollas, los caracolos. Vale, persigamos a los caracolos. La prisión, logro desbloqueado. O sea que he salido de la prisión, era una prisión. De hecho, si me hubiera cortado el prólogo, ponía prólogo la prisión. Bueno, yo qué sé, yo creía que era una especie de prisión. Orfanato Totsungo. O sea, es una prisión, pero había como sala de neonatos, en plan... ¿What? Bueno, se hinchaban a follar ahí y salían... Su puta madre. Bueno, hemos salido de la prisión, ni puta idea, pero parece que primera zona completada porque manda un logro.